Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo donde ustedes van a poder ocupar todos estos poquitos que luego tenemos ahí y que no sabemos qué hacer. Pues este es una prenda muy bonita, vean, es como un chaleco, un ensamble. Ay, que está súper bonito, me encantó porque nos hace ver bien, nos hace ver bonitas y aparte de eso, pues vamos a ocupar todos esos poquitos que luego no sabemos qué hacer. ¿Les gusta? Oigan, las quiero invitar a todas a que se suscriban a mi canal, que me den un like, que compartan, que me comenten y pues ahora sí, les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer esta blusa vamos a ocupar puros poquitos de los que ya tenemos y por ejemplo vamos a juntar así en rosas, en tonos de beige o en azules, en verdes, las combinaciones que ustedes quieran, pero tenemos que tener 2, 4, 6 colores. De todos vamos a ocupar igual. Bueno, de este estoy haciendo los centros, pero se ocupa igual. Yo estoy ocupando un ganchillo del número 3. Acuérdense que yo tejo un poquito flojo, pero ustedes pueden poner 3 y medio. Bueno, pues ahora sí empezamos. Iniciar tejiendo rueditas, ruedas grandecitas, combinando los colores que tenemos y vamos a empezar por el centro. Vamos a tejer 5 cadenitas, cerramos en círculo. Siempre que cerremos en círculo tomamos las 2 hebritas, la del inicio y con la que estamos tejiendo. Ay, Dios mío, aquí se me cerró mucho. Subimos 3 cadenitas y vamos a tejer dentro de nuestro anillo, vamos a tejer 12 medios puntos. Vamos a contar la cadenita como si fuera el primero. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Siempre hay que contar porque fíjense que luego ya vamos a ir la segunda, tercera vuelta y me doy cuenta que no, que tengo más 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora sí, vamos a cerrar en círculo con un punto deslizado. Ya tenemos el centro de nuestra ruedita. Ahora vamos a hacer los pétalos. Son 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada. En el primero no tejemos. En el segundo vamos a tejer un punto cargado. Y luego lazada y nos vamos a la segunda cadenita y vamos a tejer un punto alto. De 2 sacadas. 2. 3, siempre tomen la parte de abajo de la cadenita. 4 y 5. 5 puntos altos y el medio punto. Y prendemos con un medio punto en el siguiente punto. Y ya nos quedó el primer pétalo. Nuevamente, 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadenita el medio punto y luego nos vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 2, aquí me llamará, 2, 3, 3, 4 y 5. Y volvemos a prender medio punto en el siguiente punto, ¿sí? Miren, ya tenemos 2 pétalos. De estos vamos a tejer 12.
Nuevamente, 7 cadenitas y así nos seguimos. Miren, ya terminé y hay que contar, a fuercitas hay que contar, porque si no, se nos puede ir uno más o uno menos y entonces ya no. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Bueno, ahora vamos a subir con punto deslizado aquí sobre el primer pétalo que tejimos. Vamos a tomar esta hebrita que está en la orilla y vamos a hacer puntos deslizados. Acá, acá y hasta la punta, fíjense, hasta acá. ¿Sí? Ahora vamos a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 cadenitas y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta tomando todos los pétalos. Aquí cuando terminemos ya unimos con un punto deslizado. Revisamos que todos los pétalos estén agarrados. Y entonces ahora sí seguimos. Son 3 cadenitas. A ver, espérenme. 3 cadenitas. Y dentro de este espacio vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto arriba del pétalo y nuevamente 5 puntos altos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. 2, 3, 4 y 5. Y uno arriba. Vean cómo nos va quedando. Ya terminé la vuelta. Vamos a unir con un punto deslizado y ya tenemos así. Vean qué bonito se ve. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta. Vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer un punto alto en el mismo punto para formar una V. Ahora vamos a tejer una V en la media, en medio de este bloque. Tejemos una V que es un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. Y luego vamos a tejer otro exactamente arriba de la hojita. 2 y aquí. Y nuevamente aquí en medio. Y aquí. ¿Sí? Más o menos ahí lo van centrando. Esto ya me quedó muy acá, ahorita lo voy a recorrer. Bueno, así nos seguimos toda la vuelta, ¿sí? Con las V's. Una arriba del pétalo, una en medio. Una arriba del pétalo, una en medio. Terminamos la vuelta, unimos con un punto deslizado. Nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a tejer la última vuelta, que son unas coronitas. Miren, son 3 cadenitas y 2 más para hacer el picot. En la tercera hacemos un medio punto. Nuevamente adentro tejemos un punto alto, 2 cadenitas y cerramos. Pero no cierren con punto deslizado, cierren así con medio punto para que les vayan quedando un poquito separados los puntos altos. 2 cadenitas y medio punto. Son 4 puntos altos y 5. Al último punto no le tejemos este picot, ¿sí? Nada más nos queden 4 cuadritos. Ahora, 2 cadenitas y medio punto en la siguiente V. 2 cadenitas y volvemos a tejer la coronita o el perejil, ¿cómo le llaman ustedes? A este abaniquito con piquitos. 1, 2 3
Mire, metemos así, sacamos y volvemos a cargar y sacamos. No hagan deslizado porque si no les van a quedar todos juntos. Y el chiste es que abra un poquito el abanico y que los puntos altos nos queden separados, ¿sí? Y acá. Chispas. Dos cadenitas y medio punto, ¿sí? Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, quedó bien bonita, quedó como una carpetita. Aquí ya voy a unir con un punto deslizado. Acuérdense, las dos cadenitas, un punto deslizado. Cortamos y rematamos, ¿sí? Bueno, vamos a tejer otra exactamente igual, pero con otro color, para que les enseñe yo cómo las vamos a unir. Entonces, tejemos todo igual a esta, nada más nos quedamos como con la mitad de la parte de la última vuelta. Miren, ya tengo esta otra ruedita y ya estoy tejiendo la última vuelta. Entonces, en uno de los coronitas estas, de los perejiles, vamos a tejer nada más tres puntos, una cadenita, y vamos a tratar de prender, ya sea en este o en este, que es más o menos el centro, vamos a prender así, que no sea muy en la orillita, para que no se nos... Vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a acabar aquí nuestro picot. Acabamos de tejer el abanico. Acuérdense que nada más teníamos tres palitos. Ahorita tejo los otros dos que tienen también su picot. Acuérdense, el último no tiene. Vean cómo quedó unido. Dos cadenitas, medio punto. Dos cadenitas y volvemos a tejer esta otra coronita a la mitad. Vamos a unir únicamente dos nada más a la ruedita que sigue, ¿sí? Ahí va a haber alguna ocasión en que tengamos que unir dos en esta, dos en la que está acá, dos en la que está acá. Ahora les voy a enseñar mi tejido que ya tengo avanzado. Aquí ya llegamos a la mitad. Bien, ya tengo tres palitos. Entonces, una cadenita y voy a unir acá. Aquí. Tres. Cuatro. Y cinco. Dos cadenitas y prendo. Y ahora sí, termino de tejer esta vuelta, ¿sí? Termino de tejer todas las coronitas y ya me quedaron dos lados unidos. Les voy a enseñar cómo las uní y de qué forma. Y ustedes ya saben que van así. Únicamente van a ir siguiendo el modelo que yo les voy a enseñar. Ahora les voy a enseñar a tejer unos centros que van a ir en esta parte de aquí donde vamos a unir cuatro ruedas. Bueno, quiero que vean qué bonito se ve. Vean cómo se ven los colores de bonito. Y ahora les voy a enseñar a hacer estos centros. Este va a ser el frente de mi blusa. Esta es la parte de abajo. Este es los costados. Y este va a ser el cuello. Si ustedes se fijan, aquí ya estoy formando la espalda. Exactamente igual a esto vamos a formar la espalda. Únicamente estos dos no, porque son los que van a ir la mitad para el frente y la mitad para la espalda, igual este, ¿sí? Así, miren. Entonces, estos van a servir para adelante y para atrás. Esto va a ser el frente y aquí ya estoy formando la espalda. Nada más invertí. Este rosa lo puse de este lado y este color fresa lo puse de este lado, ¿sí? Voy a acabar de armarlo todo y se los enseño y les enseño a hacer los centros para que ustedes hagan una pieza completamente igual. Si ustedes se fijan, aquí uní dos, dejé uno libre, uní dos, dejé uno libre y uní dos, para que luego ya con el centro ya unamos los cuatro puntos de la coronita que estamos dejando libre, ¿sí? Uní dos, dejé una libre y uní dos. De la misma forma que les enseñé.
Bueno, voy a acabar de tejer toda mi pieza, les voy a enseñar a tejer los centros y nos vemos para que vean de qué forma quedaron y cuántas rueditas nos quedaron en total para formar esta linda blusa. Bueno, miren, quiero que vean, ya la armé, quise dejárselas extendidas, pero al final no pude porque ya había unido las ruedas de aquí de la orilla. Pero fíjense, para el frente son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ruedas, ¿ya vieron? Son 6 ruedas y llevan 4 centros que ahora les voy a enseñar cómo se tejen. Entonces vamos a unir así. Yo uní primero la del centro y luego uní 4 y luego una para la parte del pico. Lo mismo vamos a hacer para la parte de atrás. Y aquí vamos a incluir lo que es esta rueda, que es lo del costado, ¿sí? Una de cada lado. Entonces, vamos a poner esta, 3 y una acá, ¿sale? Y en la parte de atrás igual, no le he terminado en la parte de atrás porque me falta este centro que va aquí, que les voy a enseñar cómo hacerlo, pero es igual, miren, son 2. Primero tejí esta, le puse, o sea, una en cada esquina y la otra en la parte de abajo, ¿sí? Invertí los colores. Aquí, por ejemplo, le puse el morado y aquí lo cambié y se lo puse de este lado. Ahí ustedes vayan viendo según la combinación que hayan hecho, ¿sí? Bueno, vamos a les voy a enseñar cómo hacer este y ya de ahí ya nos seguimos. Vean cómo está el del costado y aquí nos quedó el espacio para la manga, ¿ya vieron? Esta va a ser nuestra manga. Entonces, este es el que va además, uno de cada lado, aparte de este con sus 4 esquinas, ¿sale? Fíjate que yo tengo este rosita, pero lo vi un poquito más delgadito, entonces, que el que he tejido. Entonces, lo voy a tomar en 2 hebras, pero me encantó el tono y cómo hace un bonito contraste. Entonces, pues, lo voy a tejer. Voy a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cerramos en círculo. Ay, me puse crema. Y ahora se me resbalan las manos. Cerramos en círculo, tejemos 3 cadenitas y vamos a tejer dentro de nuestro anillo 16 puntos altos. Vamos a contar la cadenita de inicio como el primero y entonces vamos a tejer. Ya llevamos 2, 3, los estoy haciendo de 2 sacadas porque como mi estambre ahora lo sentí un poquito más gordito para que no me quede tan tosca mi ruedita, ¿sí? Entonces vamos a tejer 16, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, miren, ya tenemos las 16, tenemos que contar y checar que estén bien los 16 puntos. Cerramos en círculo y ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a tejer abaniquitos o coronitas como las que tejíamos al final de la rueda, ¿sí? Son 3 cadenitas, tejemos 2 más para hacer el picot en el mismo punto. Vamos a tejer otro punto alto con su picot. Y aquí en medio, acuérdense que llevan 5 puntos estas coronitas. En el de en medio nada más tejemos una cadenita y vamos a unirlo al tejido. Ya tengo mis ruedas que tienen el espacio grande. Acuérdense que son 4 y esta es la coronita que dejamos libre en cada una de ellas, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a unir así. Acuérdense que calculamos más o menos que sea el centro. Y vamos a unir de la misma manera como unimos las ruedas. Todo va a ser igual. Terminamos la coronita. Acuérdense, este todavía lleva bolita.
y el último ya no lleva, que sería este. Tejemos dos cadenitas, dejamos un espacio, sería este, prendemos acá, dos cadenitas, dejamos un espacio y volvemos a tejer lo mismo. Acuérdense, vamos a tejer los dos palitos de la primera parte de la corona. Una. Dos. El de en medio, que es con el que vamos a unir. Acuérdense, nada más hacemos una cadenita y entonces vamos volteando nuestro tejido. Ya unimos esta, ahora vamos a unir esta. Y este va a ser nuestro centro. Aquí. Cadenitas y acá. Y el punto de la orilla que no lleva coronita. Entonces, si ven, ya unimos estos dos lados. De la misma forma vamos a unir este y luego este. Entonces, nada más va a llevar una, dos, tres y cuatro coronitas, que sería esta, vean, qué bonita queda, que va unida en las cuatro ruedas, ¿sí? Entonces vamos a tejer ya estas dos que nos faltan y vemos cómo nos quedó. Ya terminé y vean cómo me quedó. Ahora vamos a rematar todos los hilitos perfectamente. Si este es color rosa, lo vamos a rematar dentro de color rosa, los morados a los morados. Así nos vamos a ir. Miren, por la parte de atrás vamos a pasar una agujita de canevá entre el tejido. Rematamos la hebrita, digo, ensartamos la aguja. Ya no sé ni lo que digo. Ya mi agujita está hasta chuequita de tanto que... Miren, esta es una forma muy fácil y muy segura para rematar. Entonces ya pasamos la hebrita, cortamos. Aquí tengo la hebrita del inicio, ¿se fijan? Ya se me juntaron. Dejando un pedacito, vean, dejando un pedacito porque lo vamos a quemar. Ay, esto ya no prende. Ay, a ver, déjame, tengo otro. Me los acabo, oigan, de tanto que... ¿Saben qué? Que esta es una forma muy fácil de rematar. Vean, queda el hilito pegado y ni con el movimiento, ni con la lavada, ni con nada, se les va a desbaratar. Entonces debe de estar súper rematado bien. Vamos a dar una planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, ¿verdad que está súper fácil y bonito? Yo lo tejí rapidísimo y me encantó. Bueno, acuérdense que lo pueden hacer en otras combinaciones y combinar, pues lo pueden hacer liso si ustedes quieren. Me dio mucho gusto que me acompañaran durante todo este tutorial, que lo hice con mucho cariño para ustedes. Recuerden que me encantaría que pertenecieran a mi equipo suscribiéndose. Y pues recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.